muy agradecido con nuestros compañeros de la prensa acá en la ciudad de Cochabamba. Estos días hemos escuchado a los personeros del gobierno, particularmente al viceministro Aguilera, algunos opositores al movimiento indígena campesino, que supuestamente nosotros o los de la región del trópico de Cochabamba estaríamos importando cargamento o armamento para convulsionar el país a la región del trópico de Cochabamba de grueso calibre. Es muy grave y muy lamentable que un Estado no maneje a ese nivel información. Peor todavía, algunos opositores han planteado que se puede encapsular al trópico de Cochabamba, se puede intervenir a la región del trópico de Cochabamba con ese pretexto. Anterior día yo recordaba, esto nos hace memoria, cómo en los años 2000, parte de los años 90, todos los días se atacaba la región del trópico de Cochabamba, supuestamente contra el tema lucha contra el narcotráfico, pero éramos cocaleros, narcos, terroristas, delincuentes, en fin de cosas. Ahora esos tiempos han vuelto a nuestro país, ese ataque ha vuelto a la región del trópico de Cochabamba. Pero si esto fuera cierto, ¿no? Y si por lo menos alguito de razón tuvieran, yo quiero públicamente, como habitante del pueblo boliviano, como viviente en la región del trópico de Cochabamba, como productor de la hoja de coca de la región, como dirigente de la región del trópico de Cochabamba y particularmente como senador en mi calidad de fiscalizador de este país, quiero hacer un desafío público a las autoridades del gobierno, particularmente al viceministro Aguilera, que él ponga fecha y hora para que me demuestre que en el trópico existe o estamos introduciendo armamento. Recalco una vez más, como habitante, estante de esa región, como dirigente y como senador de este estado plurinacional de Bolivia, quiero hacerle un desafío público. El que coloque la fecha, la hora, que me demuestre en qué lugar están esos armamentos. A no ser en este interín de tiempo pueden ir a sembrarlo, como están acostumbrados para justificar sus declaraciones. Pero yo quiero hacerlo público y hacer la invitación que corresponda al viceministro que habló de este tema, que él diga la fecha y la hora. Yo le acompaño y que me demuestre que en la región del trópico de Cochabamba estamos descargando armamento de grueso calibre, supuestamente para convulsionar el país. Así que no es solo hablar, no solo es acusar, no solo es atacar, sino es aquí cumpliendo, demostrando. Ojalá el viceministro, yo voy a esperar su llamada para que él me diga hora y fecha para ingresar y que me demuestre en qué lugar, quiénes están importando ese armamento supuestamente a la región del trópico de Cochabamba. ¿Han denunciado que se está queriendo buscar, crear milicias armadas en esta región del país? ¿Hay milicias armadas? No, eso es el falso sueño de este gobierno. Como te digo, ojalá ese señor o los personeros del gobierno sean capaces y que me llamen y acordemos la hora y fecha. Seguramente relacionan ese supuesto importación de armas con las milicias armadas y que me demuestren dónde hay armamento y dónde hay milicias armadas. Son Estado, tienen inteligencia, ¿no? Aparte de hacer cosas sucias o sembrar pruebas, saben ellos y solo por discurso lamentablemente hablan, pero recalco, que me demuestren en qué sindicato, en qué central, en qué región del trópico de Cochabamba están las milicias armadas o están el cargamento de armamento que ellos supuestamente indican. Así que yo recalco una vez más, hago la invitación y un desafío público a las autoridades del gobierno a que me digan fecha y hora y que me demuestren en qué lugar está amontonado seguramente armas de grueso calibre. Por supuesto que sí. El gobierno, en su afán de desesperación, en su nerviosismo, cuando no puedes resolver la falta del dólar en nuestro país, cuando no puedes resolver en nuestro país la falta de combustible,
hay miles y cientos de motorizados en filas en todo el territorio nacional. No puede despegar con el trabajo este gobierno, y para salvarse eso, para ocultar eso, lamentablemente se ataca a la región del trópico de Cochabamba, se acusa a la región del trópico de Cochabamba, ¿no? Inclusive de manera particularizada a los principales dirigentes que venimos de la región del trópico de Cochabamba. Ojalá, recalco, esas acusaciones sean bastante serios. Escuchemos, anterior semana, ahora nos acusan que estamos importando armamento. Anterior semana, una ministra nos trataba de miseria humana, como en los mejores tiempos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Entonces el gobierno está desesperado, está nervioso, está preocupado, porque sabe que su fracaso, el pueblo se ha informado. Entonces, para levantar su imagen, como alguno decía por ahí, pues hay que atacar al trópico, hay que atacar al Evo, hay que acusarle que estamos importando armamento, pero recalco una vez más, ojalá sean serios, sean capaces y que me demuestren en qué sindicato, en qué central, en qué federación, en qué lugar está secuestrado o está ese armamento. Yo los acompaño y les invito a las autoridades del gobierno a que me demuestren que no solo sean discurso, sean de hechos. Diputado, las acciones de la, amigo senador, las acciones de la senadora Patricia Arce el día de ayer durante la calificación a los postulantes para las elecciones judiciales ha dejado mucho que desear, ha puesto en duda la transparencia de este proceso. Bueno, en el trabajo de la comisión mixta con relación al tema de las elecciones judiciales en nuestro país, ya desde hace mucho tiempo vienen apareciendo audios, filmaciones, grabaciones, infín de cosas. Todo solo para que este tema de elecciones judiciales se caiga, fracase. Ahora hemos escuchado también ya supuestamente la senadora Patricia estaría ayudando, dice, en su calificación, en su examen, no sé a qué personaje, no le conozco, pero considero que yo, ojalá se investigue, pero yo particularmente considero es parte de algunos ataques que vienen a este trabajo que es para garantizar las elecciones judiciales en nuestro país. Sin embargo, en las imágenes, senador, se ve que justamente la senadora Patricia Arce dibuja las letras de los incisos que da la respuesta a esta persona. ¿Cómo ven esto? Hoy en día todo, hasta nos hacen hablar, ¿no? Hasta clonan nuestras voces, arman videos, inteligencia artificial, infín de cosas. Pero somos autoridades públicas, no tenemos ningún miedo a ninguna investigación. Solo pedimos que cualquier investigación sea transparente, que no sea inventado, que no sea manipulado y que no sea sembrado. En ese marco, si hay ese tipo de cosas, con relación a la hermana senadora Patricia, en su debido tiempo se aclarará. Pero yo estoy segurísimo. Ese y otros es parte de los ataques que vienen para hacer fracasar a la elección de autoridades judiciales en nuestro país. ¿Usted cree que los videos son de inteligencia artificial, senador? Bueno, alguien se puede equivocar, puedo equivocarme, pero estoy segurísimo de que esto es parte de las políticas que vienen del gobierno para hacer fracasar las elecciones judiciales en nuestro país. Ojalá se investigue, ojalá se esclarezca este tema. Senador, desde luego, en este tema de la preselección y ya de estas pruebas que se han brindado, de 8 magistrados que se hubieran presentado, 6 han reprobado estas pruebas, 2 también. Al final, los mejores, si nos permite terminar esta preselección, luego la elección de las autoridades judiciales en nuestro país, al final la intención es que se queden los mejores, tanto hombres y mujeres, aquellos que no cumplen, aquellos que quizás les falta todavía prepararse, formarse, como corresponda, se quedarán en el camino. Considero que algunas autoridades que se han presentado es parte de eso, y yo saludo a la comisión mixta que pueda seguir trabajando a ese nivel sin ningún interés político a ningún lado, solo es tema institucional y profesional. Respecto al caso Marcel, una comisión de fiscales ha llegado de Paraguay a Bolivia para investigar este caso, ¿qué opinión merece? Bueno,
Ojalá se haga algo, ¿no? Si las autoridades de afuera están ingresando a nuestro país, ojalá las autoridades bolivianas puedan colaborar por lo menos en pasarle una buena información. Ojalá no le pasen una información sesgada, falseada, trucheada, como alguien diría, solo para desprestigiar a una región. Capaz que el gobierno diga, el Marce tenía su casa en el trópico. ¿Por qué no investigan? Capaz diga eso, ¿no? Entonces, ojalá no le entreguen una información falsa, porque al gobierno que tenemos, particularmente en temas de lucha contra el narcotráfico, no se le cree nada. Lamentablemente, han perdido institucionalidad, autoridad, frente a la comunidad internacional, no se le cree nada. Entonces, ojalá se le pueda proporcionar una buena información y este caso al final se pueda esclarecer como corresponda y que dejemos de ser un país burla de los vecinos, inclusive burla de los narcotraficantes. Recuerden ustedes, el señor en cuestión, Marcet, empezó a tratar de Sonia a nuestras autoridades del país, ¿no? como si fueran no sé qué cosa. Entonces esas cosas nos hacen quedar en ridículo a nivel de nuestros vecinos, nos quitan autoridad, nos quitan, no sé, institucionalidad en nuestro país, como pues un narco al Estado, a las autoridades del Estado puede tratar de Sonia, eso es gravísimo. Entonces ojalá se les pueda proporcionar una buena información para este tema. Senador, hacía referencia usted a la falta de combustible, a falta de dólar, aparentemente esta crisis se ahonda más en el país, el gobierno cuando sale ante medios da a conocer de que estamos con una economía saludable, totalmente contrario a lo que se ve en las calles. Interiormente o internamente, en el MAS, en la revista, ¿no se ha hablado de un acortamiento del mandato? No, para nada. Nosotros somos respetuosos ante la Constitución, somos respetuosos a nuestra democracia, somos respetuosos a la voluntad popular, es decir, al voto del pueblo. A este señor que está sentado como presidente en la Casa Grande del Pueblo, lo hemos elegido para 5 años como nuestro presidente. Yo considero que eso es respetable en términos democráticos, pero como ustedes saben, conocen, es nuestro país se está yendo a la quiebra. Tenemos que salvar a nuestro país. Yo considero que es el movimiento al socialismo, a la cabeza de Evo Morales. Hay que prepararse, hay que organizarse para salvar de este desastre, no solo en temas de combustible, particularmente, fundamentalmente en temas económicos y en temas productivos. Están priorizando el ataque al trópico, han priorizado el ataque al MAS, el ataque al Evo, se han olvidado de nuestra economía, se han olvidado de nuestros combustibles, no les interesa el dólar. Con tal que el presidente del Estado le dé recreo a sus hijos en dólares, no le interesa si el pueblo tiene un boliviano en el bolsillo. Lo importante es que sus hijos tengan recreos en dólares. Eso es lo importante. Sus bolsillos estén llenos. Eso es importante. Así que yo creo que sería un error democrático el intentar hablar de temas de acortar el mandato. ¿Cuál es el plan económico que tendría Evo Morales para salvar Bolivia? Bueno, yo creo que Evo Morales tiene grandes experiencias en salvar Bolivia, pero el tiempo ha cambiado, ¿no? Son otras circunstancias. Nosotros no queremos ser un chapulín colorado y que decirlo, nosotros solitos vamos a salvar. Estamos trabajando de manera organizada. El día de ayer, por ejemplo, el hermano Evo estaba reunido acá en Cochabamba con el sector minero cooperativizado. ¿Qué hay que hacer? Así todos los días vamos recorriendo el país para de aquí a pocos consolidar una sola idea. En tema económico, en tema productivo, en tema combustible, en tema de subvención, en temas del dólar. ¿Qué hay que hacer? Entonces, nosotros no nos creemos que somos el sabelotodo. Siempre hemos compartido y siempre hemos recogido las necesidades y las ideas del pueblo y considero que estamos en esa etapa para, al final de todo eso, presentarle nuestra idea. Y tenemos que apuntar a eso. Yo creo que no podemos permitir, por más que seamos de izquierda o de derecha, no podemos permitir que nuestro país se destroce a este nivel. A este nivel, es un desastre. ¿Evo está buscando al próximo Álvaro García Linera? ¿Perdón? ¿Evo está buscando al próximo Evo,
digo, Álvaro García Linera, al próximo vicepresidente. Álvaro García Linera ya fue, pues, ¿no? Ya fue vicepresidente, así que no tenemos por qué buscarle otro Álvaro García Linera. Entonces, el instrumento político, por supuesto, Evo Morales va a la presidencia y alguien tiene que ir a la vicepresidencia, pero no buscamos a ningún Álvaro.